Buenos días a todos. Vamos a presentar la primera jornada de tecnificación de baloncesto. Para nosotros es un... La verdad que el proyecto nos gustó desde el principio porque queríamos cambiar un poquito la dinámica de hacer los clinics de entrenadores. La verdad que fue un triunfo lo de los clinics de entrenadores, pero creo que la apuesta está ahora por hacerlo con el tema de jugadores. Intentaremos, a partir de la jornada de tecnificación, montar un campus de baloncesto, montar más jornadas de tecnificación. Y sobre todo la apuesta va por ellos, va porque necesitamos que los nuestros aprendan, que está muy bien ir a los campamentos y a los campus de otros sitios, pero yo creo que Conil puede ser un sitio clave para invitar a los grandes equipos a nivel nacional que hagan campamentos en Conil o campus en Conil, y sobre todo invertir en nuestros niños. Para empezar, quiero presentar a Lázaro Cantor, delegado de deporte, concejal de deporte, perdón, que ha venido a tener la cortesía de acompañarnos, y a Carlos Ajonilla, que es el director técnico de cantera de estudiantes, y le paso la palabra a ellos, ¿vale? Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, pues felicitar una vez más al Club Deportivo Mergablo por el trabajo que hace en este pueblo por el baloncesto. No todos los días podemos traer un clinic de tecnificación de estas características, con grandes profesionales encabezados por, como ha dicho Mané, Carlos Arjonilla. Yo voy a ser muy breve, desearos que disfrutéis, que aprendáis durante estos 6 días del clinic y sobre todo que lo paséis bien, que es el objetivo de este deporte. Sin más, yo le paso la palabra a Carlos, que es uno de los artífices de este evento. Muy buenas a todos. Lo primero, agradecer al club por ofrecernos esta gran propuesta y a los compañeros que han decidido venir al campus. Vale, haremos estas jornadas un poco distintas a lo que están acostumbrados, a que aprendan más cosas, que se vayan con una sensación muy bonita de esta semana. Muchas gracias a todos. Pues nada, empezamos con la jornada. Vamos a intentar hacer los grupos. Vamos a dividir a los niños y al lío, ¿de acuerdo? Y le damos paso a los profesionales. Gracias. Sofía, Clara, María, Camino, Emma, Valentina, Rubén, Juan Pedro y Raúl. A ti. Con Alicia, Carla, Alba, Belén, Alba, Carmen, Lucía, Eva y Nerea. ¿Hacemos una ronda de nombres así rapidito? Y luego nos ponemos ahí a la tope. ¿Te apetece?
recordar, pero os podéis sentir con la camiseta, ¿no? Bueno, estoy con Carlos Arjonilla y bueno, para primeros que nada, preséntate, ¿cuál es tu labor en esta actividad? Bueno, en esta actividad venimos un poco a ayudar al club, que nos pidieron esa colaboración. Somos un grupo de entrenadores ya con muchos años de experiencia en el baloncesto. Yo soy el director de cantera de estudiantes, entonces nos pidió Luis que si podíamos venir una semana aquí para dar un empujón al baloncesto en la provincia, y nos pareció un ideón. Uh-huh. Y aquí estamos. ¿En qué va a consistir la labor de estos días, de este trabajo? Pues nada, vamos a hacer un poquito de trabajo de técnica individual para la mejora de los chicos, que aprendan algo distinto, algo que les pueda ayudar en el juego el día de mañana, y luego hacer algo de juego colectivo y así escuchan otras voces, otro baloncesto, y, uh-huh. y siempre eso es agradecido al jugador. Carlos, ¿cómo está la cantera de baloncesto? Pues la cantera de baloncesto está cada vez más amplia. Lo que pasa es que cada vez las exigencias son mayores para ser jugadores profesionales, pero yo creo que es verdad que el nivel medio en España cada vez es más alto. ¿Las canteras de Unicaja Movistar? Muy bien, este año ha sido una de las mejores temporadas nuestras. En chicas hemos conseguido dos campeonatos de España, así que uh-huh. la minicopa que fue aquí al lado en Huelva, y la verdad es que muy contentos. De todas maneras, Carlos, yo creo que el baloncesto, tal como se ve en Coni, imagino que será en todos lados, ¿no? Que cada vez más el mundo femenino y el mundo masculino está cada vez más lanzado con el baloncesto. ¿A qué crees que se debe esto, Carlos? Hombre, el baloncesto es un deporte que es muy agraciado en los colegios. Entonces, todo lo que se pueda practicar en un colegio, al final no todo el mundo puede tener una pista de fútbol 11. Uh-huh. Entonces, todo lo que sea en colegio se pueda practicar, siempre tiran por el baloncesto, fútbol sala, balonmano, y es un deporte bastante atractivo para los niños. Bueno, tantos niños, para ponerlos de acuerdo, para trabajarlos, ¿cómo se hace? Pues nada, hemos hecho grupos de trabajo para separarlos y en dos horarios distintos, y así poder trabajar con grupos reducidos, y luego nada, haremos estaciones, irán variando por los entrenadores, así tocan a todos los entrenadores, uh-huh. nos escuchan a hacer a cada uno una cosa distinta y les va a gustar. Pues Carlos, que tengas mucha mucha fortuna en esta actividad. Gracias por atendernos y bienvenido. Gracias a vosotros por todo. Al balón no se os caiga de las manos, ¿vale? A ti te lo quitaría, lo perderíais. Ahí, balón perdido. Balón bien cogido, en medio del cuerpo o en un lado, donde queráis, ¿vale? Pero que no me lo puedan quitar, ¿sí? Me tiro la bola, vale, 1, 2 y sigo. 30 segundos, parando en un tiempo, ¿vale? Paramos en un tiempo, que pega los dos pies a la vez. Venga, me voy moviendo, voy botando y paro. Venga, con los dos pies a la vez. Ahí con los dos a la vez. Y arranco, echo el bote al suelo. Chano Morales, presidente del Mergablo. Buenas tardes. Buenos días, tempranito. Buenos días. Bueno, Chano, se presenta, ¿qué tal se presenta esta actividad? Pues al principio parecía, a través de los grupos, ya yo que estoy metido en un grupo, veo que estáis pidiendo que se inscriba la gente, pero del tirón se completa, incluso se queda gente con ganas de entrar. Sí, hombre, la intención es que hubiera unos 100 niños honestos. La jornada está más bien, se puede decir que la totalidad es para la gente del club, aunque sí tenemos varios niños de fuera, pero está muy bien. Esto es como ya ha comentado Mané, que ya el año pasado hicimos los clinics de entrenadores, que fue un éxito, y ya este año hemos apostado ya por los jugadores. Hemos dejado un poquito los entrenadores y ahora empezamos con los jugadores, y pretendemos que esto vaya adelante y retomar los campus de baloncesto, que aunque no parezca eso, hicimos 8 campus de baloncesto. Sí, es verdad que fueron 8 años seguidos, además que salvo un año que no se pudo hacer, los demás fueron todos seguidos y con mucho éxito además. Con mucho éxito, y ya en los últimos años contábamos la mitad de los jugadores inscritos eran gente de fuera del pueblo. Uh-huh. Y es decir, que vamos y lo queremos retomar. El problema es que hay que retomarlo ya en época estival, como dice, época de verano, y el tema de alojamiento y eso, pues nos resulta más difícil. Pero bueno, estamos negociando
con los campings que están alrededor del pabellón, que la cosa es retomarla y que la cosa sea más fácil para ir y venir a los entrenamientos. Pero bueno, aquí hemos retomado esto. Como quien dice, la primera piedra para intentar retomar los campos de baloncesto. Pues Chano, esperemos que eso tenga su fruto. Muchísimas gracias por atendernos. Venga, a poquito a poco vamos a ir dando pasitos y intentaremos que nuestro objetivo es esto. Y eso, y contar con entrenadores ya de prestigio, con entrenadores de club de prestigio en España, y a poquito a poco iremos haciendo cositas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes. Estoy con Lázaro Canto, él es el delegado de deportes de nuestro ayuntamiento. Buenos días, Lázaro. Muy buenos días, Manu. Bueno, ¿qué te parece esta actividad que se ha presentado hoy? Bueno, la verdad es que, como he dicho antes, es una actividad espectacular. Todo lo que sea formación deportiva, al final, es un trabajo que se trae al municipio que es excelente. ¿Cómo se presentan las actividades ya para este verano, Lázaro? Bueno, la verdad es que es bastante interesante. Ya hemos empezado las actividades de playa, tanto para pequeños como para mayores. También empiezan los campus deportivos, ahora está empezado hoy el de Mergablo con el clinic de tecnificación, empieza en Burreño, uno creo que es la semana que viene también, empieza el del Cádiz también creo que es la semana que viene, en fin, un montón de actividades que bienvenidas son para nuestro, para nuestro pueblo. Lázaro, teníamos pendiente lo del tema del campo de fútbol del Conil, ¿qué tal van las gestiones? Bueno, yo ahí estamos trabajando para ello, yo creo que en Berjueva ya pleno, estamos ultimando los detalles que yo creo que va a llegar a este pleno, que es súper importante. Porque además incluso había un mensaje, ¿no?, desde la federación, que podía incluso peligrar el estatus del Conil. Es verdad que sí, que es complicado en el terreno, cómo se encuentra ahora mismo el terreno de juego, y estamos intentando para sustituirlo lo antes posible. Es verdad que estamos hablando con la federación porque nuestro compromiso es serio en arreglarlo, y entonces la federación también nos da un voto de confianza. Lázaro, el verano, muchas veces el hecho de que no se haga mucho de los deportes porque ya está la gente de vacaciones y tal, también implica, ¿no?, que tengas tiempo para las instalaciones. ¿Qué tal están? Claro, también es un periodo, como tú has dicho, que es un momento a lo mejor que el deporte disminuye un poco, que en este caso a lo mejor menos que otros años, porque el Mergablo va a continuar durante prácticamente todo el verano, la gimnasia rítmica solo va a descansar 15 o 20 días, es decir, y mirando el tema de instalaciones, pues eso, tenemos que intentar ahora hacer las cuatro reformas, las cuatro mejoras, el limpiado, la pintura que necesitan nuestras instalaciones. Pues Lázaro, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes por estar siempre con nosotros en el deporte. Antonio Manuel Ura Oliva, Mané, buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada, la jornada de tecnificación, ¿cuál es el significado que tiene esto? Pues simplemente es potenciar con ejercicios diferentes las cualidades que puede tener un niño. Uh-huh. Aquí pueden descubrir que maneja la mano izquierda, se puede hacer un montón de cosas, manejar los pies, decir a los pies que existen los dos pies para entrar a la canasta. Hay un montón de cositas que se pueden corregir y hacer nuevas. Desde el simple bote de un balón, que no se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Es que muchas veces cuando estamos entrenando tantos años junto con los mismos grupos arriba, no es que no nos viciemos, pero hay veces que nos damos, que no, o no tenemos una vista concreta a jugadores, técnica de un jugador, entonces viene gente de fuera también y nos ayuda. Además, esa gente está súper preparada, ¿no? Gente muy capacitada,
están trabajando en una de las mejores canteras que hay en España, que es la del Estudiante, y yo creo que nos va a venir increíble. Ajá. Bueno, la personalización de los ejercicios, ¿no? También vemos aquí, se dividen en grupos por categorías y ya después se dividirá por necesidades. En principio lo que van a hacer, esto es una puesta a punto, después supongo que lo harán por estaciones, cada entrenador hará ejercicios concretos con cada grupito, va también por categorías, por edades, y después pues quizás cojamos, o también por nivel, ellos también lo van a decidir, si hay gente más preparada o menos preparada, entonces tendrá que potenciar también los ejercicios ahí. Pues Mané, muchísimas gracias por esta actividad y enhorabuena por vuestra labor diaria, porque esto es todo el año y ahora encima también es verano, pues también lo pilláis. Y ya me decía Chano que querían volver al tema de los campamentos, ¿no? Aquello. Es que hace muchos años hicimos los campos de baloncesto, que eran 80 o 100 niños. Ahí me tocaba a mí la labor de estar de técnico y nada. La cosa es volver ahora, ya que tenemos un enclave, yo creo que tenemos un enclave tanto turístico como deportivo, entre las instalaciones, el tema de hospedaje, el tema de comida, yo creo que son un atractivo increíble para atraer, pero a nivel nacional y a nivel internacional. Si cumplimos con las expectativas que tenemos y los sueños que tenemos, creo que podemos dar un pelotazo con él. Pues esperemos que así sea. Muchísimas gracias por atender. Gracias a vosotros por venir.